Hola a todos, bienvenidos al canal. Este videito va a ir junto con el que les estoy grabando de la cena navideña. Pero mira, vamos a probar este jaboncito de 2 litros 600. Está muy líquido. Es para lavavajillas y lavatrastes, así, usarlo así. Entonces, me han estado pidiendo mucho el video con este jaboncito del Gain. Me costó 180, 170 y algo. Huele mucho a lima, como a cáscara de limón. Y pues así está. Entonces vamos a ver qué tan bueno sale para lavar los trastes. Entonces déjenme separo todo el trasterio. Ahí está mi trastecito. Ya saben, siempre ocupo el trastecito. Vamos a ver cómo lo ocupamos, si directo o diluido, porque no sé cuánta espuma. Pero aquí en las instrucciones dice que aplica unas gotas directamente en la esponja o diluye 2 cucharadas de salvo en medio litro de agua. Vamos a colocar medio litro de agua. Ahí está. Poquita agua. Y voy a colocarle 2 cucharadas. Ya saben, de estas. De 5 mililitros. El jabón está bien, bien amarillito como lima. Ahí está. Una. Y dos. Ahí está, y lo voy a poner. Ya hace mucha espuma, mira. Pero acuérdense que lo que me importa es que esa espuma no se vuelva engorrosa. Entonces ya saben, vamos a empezar por los vasitos. Aunque haga frío, pues hay que lavar trastes. Es lo que más nos sale, trastes y trastes. Ahí platiquen en los comentarios qué van a hacer ustedes de cena. Me están preguntando de qué hago de cenar y así. Vamos a ver qué tanto se me juega fácil. Oh, sí, miren qué fácil se juega. No queda aroma del jabón. Nada, nada de aroma. Miren qué fácil se fue. Muy, muy fácil. Bien, bien limpiecitos. Y no deja aroma al olor del jabón. Pero la verdad, este año tengo mucho, mucho que agradecerle a Dios. Y ahí déjenme en los comentarios. Varias, yo he leído sus comentarios y varias, pues a una personita me contó que se lo accidentó su esposo.
Pero pues gracias a Dios está con ella. Miren qué fácil se le quita el jabón. Y sí desengrasa, miren. Ahí está. Bien que desengrasa el jabón. Yo le agradezco por todo esto que tengo con ustedes, por esta familia nueva que tengo, porque pues yo los considero mi familia. No vivimos cerca, pero pues siempre estamos ahí como que contándonos las cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad sí los considero mi familia. No sé, ustedes van a decir, ay, no, yo sí, ni a nosotros ni Dios lo mande, pero yo sí. Yo sí los considero mi familia. Porque han estado conmigo este año todos los días que subo video y es como compartir mi vida con ustedes. Parte de mi vida. Miren qué fácil se enjuaga. Miren, se enjuaga muy fácil y no deja grasa. Y mira, le quita todo el aroma a la cebolla. Y si no, también pueden usar un limoncito con sal. Y lo restregan en su tablita de picar. Pero yo les recomiendo que usen una tabla para verduras. Y otra para pues carnes o así. Y otra para frutitas, para que no hagamos ahí como que contaminación cruzada. Miren qué bonito se enjuaga, súper bonito y fácil. Muchas veces me dicen, fíjense, por ejemplo, el Tide, me decían mucho del Tide. Es que no pruebas el Tide porque no te alcanza. No pruebas el Tide porque es caro. Pero realmente no es eso. Miren, por ejemplo, esta me costó casi 200 pesos. Pero si el jabón sirve, pues yo ya no la pienso y lo uso. Porque realmente el jabón sirve. Pero si el jabón no sirve, pues es cuando yo les digo, pues no vale la pena. Porque ya lo usé, gasté. Y pues no sirve, el jaboncito no sirve. Entonces, por ejemplo, ahorita este, mire, aunque son 2 litros, 600, a mí no se me hace caro porque me hace ahorrar agua. Entonces, ahí ya vale la pena el gasto. Porque puede que sea caro, pero me va a durar mucho porque, mire, rinde mucho, mucho, mucho. Yo ya casi lavé la tina llena de trastes. Y mi jabón está. Todavía hay mucho jabón acá. Entonces ahí es cuando digo que pues, si vale la pena el jaboncito, pues se invierta. Porque sí hay muchos jaboncitos que son más caros o más económicos, pero pues contaminan mucho, ¿no? O me hacen gastar mucho más agua, o me resecan bien por las manos, entonces, pues ya ahí ya no me está conviniendo. El de ropa es biodegradable y todo, pero no desmancha. Eso es lo malo del de ropa. Estas caceroritas son un jueguito que compré por Mercado Libre. Oh, salieron bien horribles. Pero horribles. Creo que nada más rescatables dos. De un juego de como 5.
de grasita. Mira, este por ejemplo es de arroz. Ahí está. Claro, ahí está, mira. Nada de grasa. Luego si hace mucho frío. Miren qué fácil se fue. Ahí está. Bien, bien. Lavé todos esos. Ahí sí está, no hay tanta espuma. Y lavé todo ese montonal de trastes. Parece una montaña. Y todas mis cucharas. Entonces, pues el jaboncito sí rinde. Y pues ahí está la reseña del jaboncito que me pidieron. Una grata sorpresa el jaboncito. Me gusta. Hay jabones, por ejemplo. Yo les hago sus reseñas porque ustedes me las piden. Pero recuerden que hay más opciones. Por ejemplo, este jabón es muy, muy buen jabón. Y cuesta mucho menos que este. Con este ponen unos 50 pesos y se compran 2 galones de este tamaño. Con lo que se compraron este. Pero no voy a demeritar el trabajo de este. Porque realmente el jaboncito vale lo que cuesta. O sea, cuesta 200 pesos. Cuesta 180 pesos. Pero el jabón sirve. El jabón quita aromas, el jabón quita grasa, el jabón no me hace gastar tanta agua y rinde mucho. Entonces, fácil un jaboncito de estos para una familia que no lave tantos trastes como yo, pues sí le dura un año. Y son 200 pesos invertidos para un año. Entonces, pues le vamos a dar una muy merecida palomita al jabón Gain de trastes porque se la ganó. Es un jaboncito que nos ayuda a cuidar al planeta. Es amable con el planeta y amable con nuestros bolsillos. Nos rinde y pues más que nada no nos hace gastar tanta agua y cumple su propósito. Tardé porque la verdad sí dudaba de este jabón, pero pues no, es un jaboncito que vale cada peso que cuesta. Y déjenme aquí en los comentarios qué hicieron de cenar. ¿Cuántos trastes le salieron? Si le dejaron los trastes al marido, a los hijos o a los invitados. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Y mira, no reseca las manos. Las deja bonitas, hidrataditas y todo. Ahí está. Porque no uso filtro, ¿eh? HD para que vean todas mis arrugas. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Pásense una bonita Navidad. Unas fiestas decembrinas llenas de paz, de salud, de amor, aunque comamos frijolitos. Ya saben que la prioridad es estar juntos y estar bien. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.